Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están, Lula? ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, ¿y tú qué tal, Fede? Mira, estaba Oh. limpiando el acuario y me ha saltado una de las pirañas a la cabeza. Ha sido tremendo, no me la he podido quitar. Y más que estaba ahí, digo, bueno, pero empezábamos ya y ahí se queda. ¿Y qué estaría limpiando Lula entonces? Porque mira lo que la cogió a ella. Yo me metí a la maquinita esa de la garra. Y me atrapó un marcianito, pero no me deja también. Madre mía, a ver si te suelta. Yo sí, no, yo estoy esperando a tener un buen día de playa. ¿Será que aquí en la ventana de la casa? Porque no hay salida. Ábrela que para tomar el sol. Así ¿Dónde es. está el sol? Estás totalmente Aquí. nada ahí. Allá, sí, Lula, allá como que no hay mucho sol. No, aquí es que si abro la ventana, bueno, ahorita me voy a cambiar de lugar y voy a abrir la ventana para que haya un poquito más de luz. Ya. A ver, vamos a ver bien el disfraz de Lula. A ver, estamos ahí en la penumbra. Ahora sí, ya vimos cómo es el disfraz. Ve mejor. Es que aparecía solo el marciano. Ya Ahí. sé. Sí, exacto. Ahí parecía que era así, ese estilo como juego de sombras. El puro marcianito. Ahí está. Oye, pues ya es viernes, ¿no? Sí, ya listos para descansar el fin de semana y creo que pues de pronto ahorita para que revisemos, el día de ayer nos fue bastante bien, la gente le gustaron mucho las sesiones que se hicieron ayer. Si quieren, esperen aquí, vamos viendo la presentación y como que hacemos un recuento de lo que vimos ayer y repasamos qué vamos a hacer hoy, ¿no? Padrísimo. Ah, bueno, aquí lo primero que aquí este sí me lo puse para compartirles, que era como la reflexión que habíamos estado pensando últimamente, era que como que con la situación que se ha presentado, las cosas han cambiado bastante y digamos que los estudiantes se están acostumbrando al aprendizaje en línea. Nosotros como profesores de pronto también hemos cambiado el rol, ya no, nos fuimos de esa parte como presencial a la... Ahora aquí a la parte virtual. Y aquí en esta fotico que les compartía, esas se las puse porque hace unos días, esa es mi mamá, les cuento, que estaba en un curso en la iglesia y era presencial y hace como 2 días me envió esta foto en la que me contó que ya le había tocado aprender de manera virtual para poder completar sus cursos. Entonces me pareció interesante que hasta a ella, que no le gusta la tecnología, ha estado adoptándola y pues usándola, y ahí obviamente está trabajando con su Chromebook, que ya yo le había dado hace mucho tiempo y no se estaba utilizando, entonces qué bueno que lo está aprovechando. Y ayer en las sesiones que estábamos viendo, la primera fue la de Carolina, que era de Flipped Learning, la gente estuvo muy interesada en toda la que ella nos compartió, la metodología que nos compartió, también nos compartió un formato de planeación. Que me parece que es muy bueno para precisamente pues cambiar la manera en que estamos realizando la educación y como ella lo expresaba, que de pronto nos demos cuenta que realmente es un cambio en toda la forma de pensar y ver que realmente pues da el fruto que se espera, ¿no? Me encantó a mí la presentación de Carolina, tuvo muchísima participación y bueno, les regaló por ahí una plantilla también para que usaran. Todos los maestros estaban muy, muy contentos con ese regalo que les dio Carolina. Totalmente de acuerdo. Sí, la verdad es que el formato era muy bueno y es más, yo creo que por ahí tenemos un enlace corto ahorita, si quieren lo compartimos para que si alguien no la pudo coger ayer, pues pueda otra vez copiar ahí la plantilla de Carolina. Así es, la plantilla era un documento de Word, pero acuérdense que fácilmente en el Drive lo pueden convertir a Google Docs y lo editan sin ningún problema. Sí, así es. Y la otra sesión que siguió fue la de Patty de Read and Write, que también realmente yo creo que es así como ella lo decía, que a ella le emociona mucho, le gusta mucho esa herramienta y la verdad es que pues es una herramienta como es transversal, sirve en cualquier materia, pues realmente
O sea, como que cuando uno empieza a usarlo, uno dice, y no puedo creer que todo lo que se puede hacer con esto, y además que pues se presta mucho para apoyar a los estudiantes con diferentes necesidades. Esa sesión también tuvo pues mucho interés de la gente. Además es que fue súper práctico, el hecho de que pudiera poner los textos, ir escuchándolo, el irlo compartiendo, o sea, la gente también ahí participó muchísimo, yo creo que gustó mucho. Sí, así es, así es. Yo aquí justo en este momento me vine aquí a copiar la planeación de Carolina y la voy a poner en el chat de todas maneras para si alguien la quiere. Entonces ahí ya les pegué el enlace para el que quiera revisarla y ahí está ya en formato de Google Docs. Perfecto. De Patty, sí, realmente fue una herramienta. Es una herramienta muy buena y es de esas que le llaman mucho la atención por todo lo que se puede hacer. Luego Silvia nos habló de los diplomas automatizados y a mí esto es algo que me parece que es muy bueno y que acá lo comentaban los profesores, que es una buena manera de mantener una como la conexión con el estudiante, de que reciba retroalimentación por las diferentes cosas que está realizando en clase. Y hasta hubo un comentario que hacía Ana Luisa Guzmán, en el cual ella hablaba de una manera de agradecer a los padres de familia, entonces que también podríamos generar algún tipo de certificado, diploma a los padres que están apoyando ahora a los hijos en casa. Así es, buenísimo. Eso además se lo merecen, pero con creces. Sí, así es, así es. Bueno, pues de Melchor, la verdad es que la de Melchor me llamó mucho la atención, me gustó mucho y también me pareció muy bueno ver cómo se está implementando todo lo que es el uso de Chromebooks. Hasta ahí vi que le echaron varias flores a los Chromebooks de Del Vives, Arturo, te comento, no sé si te diste cuenta en el chat, pero muchas personas ya están trabajando con Chromebooks y conocen los beneficios y qué bueno que pudimos ver todo lo que nos compartía Melchor del trabajo que están haciendo pues para innovar y toda esta parte de formación docente, ¿no? Así es, como le decimos aquí en España, nos pintaban un poco los oídos. Cuando hablaban bien de los Chromebooks, de Dell, de tal, nos iba sonando por todos los lados, pero realmente es que el Chromebook nos ha demostrado que es la mejor herramienta o la herramienta ideal para la educación. A mí también me gustó mucho el tema de la universidad, ¿no? El hecho de que, igual que tenemos un montón, muchísimas experiencias educativas en escuelas, el ver cómo también desde la universidad, además los futuros docentes, los profesores o futuros profesores de magisterio, pues cómo están trabajando también con estas herramientas, cómo le están sacando todo el partido. O sea, la verdad es que también me gustó muchísimo. Sí, yo creo que es importante eso que acabas de mencionar, Arturo, porque la mayoría de las escuelas tiene la idea de que la Chromebook es nada más para las primarias. Y no es así. O sea, la realidad es que la Chromebook, digo, nosotros que trabajamos de manera profesional, usamos Chromebook. Entonces, no hay un rango de edad para usar la Chromebook, sino que es ahora sí que universal para cualquier edad usarla. Y más en los futuros profesores. Dices, claro, los que están ahora estudiando para ser maestros y para poder en unos meses o en unos años llevar a cabo sus clases y trabajar en escuelas, pues cómo no van a trabajar ellos con los Chromebook y sacarle el máximo jugo a estos dispositivos y a estas herramientas. Exacto. Sí, sí, tienes toda la razón. A mí me parece que eso es algo bueno porque son profesores que se están preparando para lo que está ocurriendo en la actualidad en el salón de clases y lo que viene. No estamos de pronto formando profesores a la antigua para que después lleguen a volver a tener que estudiar todo. Entonces, qué bueno saber que ya se les está dando esa formación para que estén actualizados y que realmente sean ellos quienes estén imponiendo las nuevas estrategias y nuevas ideas. Así es. Bueno, y además que cada vez, yo creo que las universidades tienen que ir entrando más en esta historia y se tienen que dar cuenta de que realmente todo lo que va evolucionando desde la escuela más básica hasta la escuela superior tiene que ir enganchando con ellos. O sea, que eso va a ser clave para la educación. Así es, exacto. Sí. Bueno, la otra fue la sesión que hizo Bayard. Bayard nos habló del Genius Hour
y a mí este tema me parece que siempre llama mucho la atención cuando vemos cómo se empodera al estudiante y se les da como que la oportunidad de realmente aplicar lo que están aprendiendo, ¿no? En un proyecto que sea de interés propio. Tuvo bastante interés. Carolina le encantó el uso de Jamboard que nos mostró Bayer. Eduardo, pues, compartió cómo él empezó a utilizar la estrategia del 20% time en sus clases. Y también María Barceló comentó que le parecía magnífica la idea de actividad para estos días en casa. Entonces, de trabajar el 20% time de la manera en que lo estaba haciendo Bayer en este momento que es remoto. Y a veces de pronto asumimos que ese tipo de proyecto no va a poder ser posible sin un seguimiento pues así de directo como el que se necesita por lo general. Pero la verdad es que sí, es una estrategia muy interesante y muy buena y tuvo muy buena recepción de parte de toda la gente que estaba viendo la presentación. Mira, la recuerdo con mucho cariño la presentación esa de ayer porque Brayar estuvo como innovator en MEX 18. Entonces eso también, luego además vemos, ¿no?, que sí que hay mucho innovator hoy a lo largo del día. Sí, hoy a lo largo del día va a haber bastantes innovadores. Y igual creo que hoy vamos a estar compartiendo, al final del día va a haber una sesión en la cual un equipo de innovadores pues va a estar compartiendo su experiencia, cómo fue, y pues invitando a que la gente aplique a la academia. Igual si quieren vengan, vamos a revisar la agenda del día de hoy. Ah, no, todavía no, apenas todavía nos falta revisar la presentación de Natalia. Disculpen ahí, Natalia, a mí me gustó mucho cuando Natalia nos compartía la herramienta, la manera en que ella está usando los documentos de Google para compartir con los estudiantes, pues para que los profesores se comunicaran con los estudiantes de manera como rápida y eficiente, ¿no? Digamos que no estaban creando un hyperdoc, pero lo que estaban era creando como un portal de comunicaciones con sus alumnos y me pareció interesante que es una manera bastante práctica para poner de pronto al día algo que se presentó en este momento. Cuando tocó saltar a la virtualidad de repente, muchos profesores tuvieron que por primera vez comenzar a usar algo y la manera en que ella nos compartió cómo solucionaron eso de una manera pues sencilla para decirle a alguien, mira, sin mucho entrenamiento te voy a dar estas indicaciones para que puedas comenzar a trabajar de manera virtual. Me pareció muy buena esa manera de solucionar problemas y creo que es algo que es importante que tengamos en cuenta, que a veces nos toca pensar en las mejores soluciones dependiendo del usuario que tengamos en ese momento. Bueno, a ver aquí. Miren que yo estoy en doble pantalla. Y entre las gafas, entre tal. Sí. Pero bueno, después de todo esto y lo que ocurrió ayer, había una gran duda que era la que teníamos hoy, pero pues ya tuvo respuesta. No sé si era la misma duda que tenían otras personas, pero la duda que con la que estábamos era cómo se iba a vestir Lula hoy, ¿no? Porque ya Lula había estado de amidala, de muñeca, de hippie y hasta de hippie con coba, ¿no? Pero bueno, sí, estábamos a la expectativa. Ya hoy por eso Lula madrugó para que supiéramos que ya iba a estar era con los marcianitos. Al ratito me cambio el gorrito. Si no estuviera pelona como está ahorita, me hubiera disfrazado de la sirenita y hubiéramos combinado bien. Eso. Bueno, vamos a ver. Les recordamos pues, la agenda del día de hoy. La agenda del día de hoy pues, va a estar bastante buena y de todas maneras para que estén pendientes de revisar en el calendario, que agreguen el evento a su calendario si ven la necesidad de pronto que hay una sesión específica que quieren verse, pues ahí les va a dar, pueden ajustar el recordatorio para que ustedes no se pierdan esas sesiones. Durante el fin de semana también vamos a ir montando las sesiones de la semana entrante. Entonces, para que siempre estén pendientes de revisar acá la agenda, la primera sesión es de Awesome Tables, la segunda va a ser con Jamie Casa, de cómo guiar a los padres de familia en este momento que necesitan apoyar el aprendizaje de sus estudiantes. Luego Dominic Dines va a ser la de Pear Deck, una herramienta pues interactiva.
La mesa de ayuda va a ser de Google Forms para diferentes preguntas que han ido surgiendo relacionadas al uso de Google Forms, pues se les va a dar respuesta durante ese periodo de tiempo. Y luego Lula, no sabemos con qué disfraz, pero va a estar dándonos una de presentaciones. Y por último, la Liga de Innovadores, que es un grupo de innovadores de México 2018, pues va a estar compartiendo su experiencia, sus diferentes proyectos y pues invitando a la gente a participar, y me imagino que hasta compartirán algunas sugerencias a la hora de aplicar. Padrísima la agenda del día de hoy, súper completa. Es increíble. Además, lo bueno, muchos de los talleres, o todos los talleres que os ha comentado Fede, los encontramos también en la misma web que os aparece en la pantalla. Tenéis todos los talleres, incluso vamos a intentar, porque ya vamos a sumar todos los de esta semana, el irlos categorizando para que los tengamos divididos por distintas categorías y podamos acceder a ellos mucho más fácil. Claro, al ser tanta cantidad con la que nos encontramos, pues para que tengáis una manera cómoda y fácil de poder acceder a todo ello. Sí, sí, en este momento, acá en la sección de la página, como dices tú, Arturo, talleres previos, pues ahí van a encontrar ya cada sesión individual. Y en esta, digamos que ya podrán, pues, ustedes ver, digamos, en este momento están todas, como podemos ver, pero lo que dices tú, Arturo, me parece una muy buena idea, y es que los puedan filtrar y de pronto encontrar, si quiero algo relacionado a un tema específico, pues que lo encuentren. Y de pronto hasta puedan armar un playlist de ese tema específico del cual van a encontrar los diferentes talleres. Exacto. Que van a estar disponibles en YouTube, van a estar en diferentes lugares, van a estar acá, pero todos son el mismo recurso. Entonces no hay ningún problema, no va a haber ningún problema en que de dónde los vean, que siempre van a estar ahí disponibles. Bueno, así como les comentábamos de la agenda del día de hoy, pues vamos a tener estas 5 sesiones que van a ser bastante variadas. De pronto ahorita al comienzo yo les estaré hablando con hojas de cálculo, que a veces no le gusta mucho a la gente, pero yo sé que cuando vean lo que podemos hacer hoy les va a encantar. La sesión 2, esta que es con Jamie Casap, va a ser una sesión en inglés como la que realizamos el martes pasado. Pero creo que al igual que esa sesión del martes, va a ser una muy buena sesión. A mí me parece que el enfoque de cómo guiar a padres de familia es bastante importante. Y además, realmente es un ponente muy importante, un presentador muy importante y del que podemos aprender muchísimas cosas. Sí, 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 precisamente evangelizador de educación y pues la verdad es que afortunadamente estuvo interesado en apoyar la propuesta que tenemos, precisamente pues viendo que estamos pues ofreciendo un apoyo para las necesidades que se presentaron en este momento, y que la verdad también sabemos que ha tenido muy buena acogida de parte de todas las personas que se nos están uniendo a participar. Bueno, lo otro era que también queríamos recordarles que participaran en nuestro Flipgrid, ¿no? En el Flipgrid, pues, tenemos varios mensajes que han estado llegando. Hay diferentes tipos de comentarios que nos han compartido. Les muestro acá un momentito, pues, de aquí de las respuestas que hemos recibido. Koi ya nos ha escrito más de una vez. La profesora Dari, Alejandra, tenemos diferentes mensajes. Queríamos compartirles uno de Patti Zamora. Patti está en México ahorita, actualmente es senior coach de Nivela. Y vamos a compartirles, yo les tenía el videito por acá. Espérense aquí. Aquí está el mensajito de Patti. Hola, profes. Yo los quiero felicitar y les sugiero que se pongan un horario, que se levanten a una hora, que se bañen, que preparen su lugar de trabajo, pidan no interrupciones, y de esa manera van a ser más productivos. Y los felicito mucho a todos, porque esta situación es difícil y seguir atendiendo a nuestros alumnos así es todo un desafío. Por aquí aproveché a darle una mirada al chat. Aquí veo que llegó Gonzalo al chat, Arturo. Está comentando que me ve muy King África.
King Africa by Lucas. Eso me imagino que son Andy Lucas, ¿no? Porque ya que sabemos que él es cantante. Ya te digo. Me va a tocar buscar el video de King Africa para ver y le comentaré a Gonzalo. ¿Recuerdas? Nada, vamos a aprovechar, como decíamos, por las redes sociales, porque esta mañana hubo un webinar que impartió Gonzalo en nombre de Google Educación España, y aunque en ese momento estaba trasladado por el horario y por el comunicado para toda España, nosotros ahí os compartiremos también el enlace para que lo podamos divulgar a nivel global. Sí, qué bien, qué bien. Yo justo estuve viendo que sí, había sido, pues fue mucho más temprano. Aquí todavía de pronto la gente no se había despertado, pero qué bueno que va a estar disponible para que se puedan poner al día y pues también yo creo que todo esto nos sirve a todos en estos momentos. Bueno, espérense, a ver aquí. Yo quiero aprovechar para felicitar a Patty. Claro. Nuestra compañera que les acaban de mostrar el video, el día de ayer nació su primera nieta. Entonces, bueno, qué regalo más grande y qué bendición. Entonces, muchas felicidades a Patty por la llegada de su nieta. Sí, 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 la verdad es que sí. Qué bueno y felicitaciones a Patty. La verdad es que es una bebé muy bonita. No tenemos permiso todavía de mostrar la foto, pero a lo mejor más adelante se podrá. No hemos preguntado. Sí, hay que esperar. Bueno, vengan a ver y seguimos viendo aquí qué más tenemos por acá. Ah, bueno, lo otro es que recuerden que cada 2 semanas vamos a estar rifando un Chromebook Dell entre la participación en el chat, entre la participación en redes sociales. Si quieren, pues démosle una mirada acá, por ejemplo, a Twitter, lo que hemos visto el día de hoy. Entre lo más reciente que tenemos está aquí Eduardo Ruiz, precisamente, que estaba comentando acerca de la presentación de Bayer de ayer. Y nuevamente pues resaltamos lo que dijo él, que aprendió y empezó a instaurar los 20 Time Projects gracias a la inspiración de Bayer, la tutor Dari, que creo que nos participó hace unos días en Flipgrid también, sí. Nos comentaba que ella está encantada con la herramienta de Text Help, que fue la presentación que hizo Patty García, y dice que la ve como algo muy útil para estudiantes invidentes o de baja visión. Me parece bueno ese tema cuando se habla de accesibilidad y qué bueno a veces que de pronto veamos que la tecnología también tiene ese otro uso y ese otro beneficio. Otra vez, Mona también habló de Read and Write, le gustó mucho. Y también aquí hizo relación a la sesión de Flip Learning de Carolina. Lo mismo aquí, Eva Rodríguez también estuvo hablando de Flipped Learning. Y pues la verdad es que en general sí en redes sociales ha habido bastante participación. Y bueno, yo creo que ya estaremos anunciando la semana entrante los ganadores de estas primeras 2 semanas. ¿Sí o no, Arturo? Así es. Mira, además veía en redes sociales que alguno preguntaba qué era o qué Chromebook era el Chromebook de Dell. El Chromebook de Dell va a ser uno muy parecido a este, donde no es un Chromebook cualquiera, sino que es un Chromebook de 360 grados. Es decir, que lo podemos abrir, convertir en tableta y trabajar con él pues, de una manera mucho más cómoda. Además, es un Chromebook, que es el modelo 3100 de Dell, que os va a permitir trabajar en el aula, trabajar en casa, en cualquier lado, pero además muy, muy robusto. Aguanta impactos de caídas, aguanta líquidos. O sea, es un Chromebook muy preparado para la escuela y muy, muy potente. Qué bueno, ¿no? Y cuando hablas de esas características, me parece que es bueno saber eso, que las Chromebooks son robustas cuando son para educación. Esos modelos educativos pues están hechos para que aguanten el uso entre diferentes estudiantes, que se le cayó, a veces tienen también resistencia al agua en el teclado, entonces que realmente son herramientas que están hechas para que las usen los estudiantes sin preocupaciones y pues bueno, pues si uno que es profesor lo va a cuidar mucho mejor. Bueno, lo otro, por último, aquí les queríamos recordar, hemos estado compartiendo la página de los recursos de COVID-19 de Google, donde se está constantemente actualizando todo lo relacionado a lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, donde podremos encontrar información de, que en diferentes países, cómo está, qué está ocurriendo en diferentes países. También vamos a encontrar
diferentes cosas para hacer en casa, ¿no? Ahí el otro día estábamos viendo que hasta hay recetas, actividades para hacer en casa, todo diferentes cosas que podemos hacer en este momento. Vamos a encontrar todos esos recursos en este enlace que es google.com/COVID-19. Aquí voy a irme a la parte de abajo, que era esto donde están los recursos de ayuda, que me pareció interesante, todo lo relacionado a home office para quienes estén en eso por primera vez. Como les decía, pues recetas, capuchinos caseros. Yo esta voy a tener que hacérmela, yo creo que en estos días. No he tenido el tiempo, pero voy a prepararme un capuchino en estos días. Y está también la de realizar actividades físicas para los que están haciendo ejercicio en casa, pues ahí van a encontrar diferentes ideas que creo que van a serles bastante útiles. Entonces, pues estén pendientes de revisar esta página. Casi que a diario, aquí por ejemplo, en este caso yo estoy en Colombia, aquí puedo ver de una vez qué está ocurriendo en Colombia, pero de todas maneras lo pueden filtrar por país y no va a haber ningún problema porque pues cada quien se va a enterar de lo relacionado a su región y pues es bueno que sepamos qué está ocurriendo en el mundo y también qué está ocurriendo en nuestra región. Padrísimo que podamos tener acceso a ese recurso. Es un recurso impresionante, o sea, la verdad es que ahí desde Google nos han reportado una magnífica herramienta. Sí, oye, sí, sí, la verdad es que sí. Arturo, ¿sí, cuenta, Yolanda? Es que Yolanda está escribiendo que le mandes una Dell 3100. Hay que recordarle que tiene que estar activo en redes sociales. Totalmente. Cuanto más activa esté, más posibilidades tendrá de conseguirla. Así es. Sí, exacto, así es. Yo creo que ya ganarse la Chromebook no está muy, muy difícil porque es solo estar activos en las redes, compartan lo que están aprendiendo y van a ver que pronto serán anunciados. Y bueno, sí, para recordarles que siempre estemos utilizando el hashtag El Cole Sigue, Edelvives Te Acompaña y Nivela. Con esos tres hashtags, lo que van a ver es que con esos tres es que podemos hacer la búsqueda acá en Twitter. Y así pues nosotros encontramos a las personas que están participando con nosotros para poder hacer esa selección. De la misma manera, con estos tres hashtags hacemos la búsqueda en Facebook, la hacemos en Instagram y de todas maneras pues nosotros siempre damos una revisada al chat, por eso de ahí vienen estos comentarios, son precisamente del mismo chat de YouTube, donde nosotros estamos pendientes pues de resaltar los comentarios que vemos que están haciendo, los aportes. Entonces, pues recordarles que esa es la manera en que se van a ganar su Chromebook Dell. Y bueno, ahí terminamos la bienvenida. Ahí estoy yo diciéndoles alto. bueno, vengan a ver, regreso por acá. Vamos a empezar con la primera sesión, Fede. Pues sí, yo creo que ya entonces será comenzar, ¿no? Porque ¿qué más hacemos? Fede, yo creo que le conoces mucho. Al próximo. ¿Será? Le conoces muy de cerca. Sí, yo he oído algo de ese presentador por ahí, pero bueno, vamos a ver qué tal resulta. Aquí antes de eso comenta Eduardo Ruiz, todavía recuerdo el alumno que bostezó con el Chromebook entre los brazos y se le cayó por detrás de la cabeza hacia atrás. Si hubiera sido de él, todavía seguiría vivo. Eso no lo dudes. Y si no, pues se cambiaría por otro. Eso al final. Exacto. Bueno, y entonces sí, pues vamos a comenzar aquí. Antes de darle inicio, estaba revisando y veo que aquí hay personas, se nos conectó ahorita Enoc Rosales desde Honduras, Morelia Loaiza desde Barranquilla. Y bueno, ahí hemos pasado lista de diferentes lugares, México, España, o sea, hay gente de todas partes, que es lo que hemos estado viendo en estos días. Y bueno, pues será entonces, voy a prepararme para comenzar, chicos. Si quieres. Viene Fede a presentarnos hoy. Tablas, ¿qué es? Awesome Tables. Awesome Tables, sí. Si quieres, vas poniendo tú el video, Lula, y yo voy. Fede, yo luego te veo. Voy a verte desde el otro lado y luego nos vemos. Perfecto. ¿Vale? Vale. El acuario. Y así dejo esta dentro.